Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que todo, pedir las disculpas pertinentes por haber empezado un poco tarde esta edición de Enclave Astral. Problemas técnicos que tuvimos que afortunadamente pudimos solucionar, pero esa es la magia de la radio, como dice el dicho, el show debe continuar. En esta ocasión especial, Terrans me pidió de favor, y se lo agradezco de todo corazón, que pudiese hacer la introducción de este nuevo capítulo muy especial, donde vamos a hablar un tema muy pero muy complejo, en donde ya estamos a puertas de llegar a marzo y en abril se viene el plebiscito para ver si se va o no cambiar la constitución de 1980. En esta ocasión, en los estudios de Tu Zona X, nos encontramos con dos personas que saben al respecto, abogados, y que manejan bien. Abogado economista, me dice Terrans acá en la linterna. Y los queremos presentar. Primero, saludemos a nuestro invitado y al conductor de este programa en esta ocasión, que es el señor Tomás Bell, economista. Sí. Hola, quería saludar a todos los audioscuchas que están entrando en este minuto a este programa, que va a estar bien entretenido, porque tenemos de invitado acá a Jorge Reyes, que es un abogado constitucionalista, y la verdad que va a ser bien útil para ver qué está pasando en el país con la constitución. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pero además de eso, quisiéramos hacer un contacto telefónico con el señor Jean de Vias, que está en este momento en Estados Unidos, en Michigan. Allá son 2 horas antes, así que son como las 4 de la tarde ya, ¿no? Vamos a hablar con él. Él es un profesor y él nos dijo que se definía como un politólogo. Y él tiene nos quiere dar su punto de vista de cómo se ve el panorama de la región a nivel latinoamericano. Y cuáles son las cosas que se nos pueden venir para Chile y que, bueno, supongo que tenemos que hablar directamente con él. Sí, estamos en contacto telefónico con él ya. Aló, Jean, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Ya. Hola, ¿cómo estás? Te contacto con Tomás para que él hable contigo y podamos contestar tus preguntas. ¿Cómo estás primero? Ya. A ver, espérame un segundo. Tú no me escuchas muy bien, pero nosotros te escuchamos muy, muy bajito. Vamos a ver un asunto. A ver, ahí, ¿qué tal? ¿Nos escuchas ahora? ¿Ya nos oyes? Aló, sí, ahí te escucho, pero muy bajito, como digo. Hola. ¿Aló? Está difícil la comunicación. Sí, está complicada la comunicación. Mira, Gian, no sé si me escucha. Vamos a probar la comunicación dentro de unos 15 minutos más. Mientras tanto, vamos a seguir con el otro invitado. Gracias, por favor, espéranos un segundo. Gracias. Listo. Bueno, lamentablemente aquí hay problemas de comunicación con Estados Unidos, ¿no? Que se escucha un poco bajito, pero vamos a hablar de la constitución. O sea, hay mucho tema que hablar al respecto. Estos políticos se tomaron las atribuciones de cambiar esta constitución, no le preguntaron a nadie y negociaron por la paz un plebiscito donde nos preguntan a todos: ¿quieren cambiar o no quieren cambiar la constitución? Y la verdad es que encuentro que es de lo menos democrático lo que está pasando. Bueno, a mí no me dan las opciones para elegir si rechazo con opción de reformar o rechazo porque no quiero hacer cambio, y el apruebo tengo 2 opciones. Entonces quería escuchar cuál es tu opinión al respecto. Sí, yo coincido con eso, y yo agregaría una cosa más todavía desconcertante, que es que
nos dicen cambiemos la constitución, pero no nos dicen por cuál. O sea, si yo cambio algo, yo me gustaría ver cuál es el producto de lo que me están ofreciendo, si realmente es mejor, si tiene una en este caso, como es una constitución, una mejor aplicación, mejores normas, mejor redactada, en fin, ¿qué es lo que me ofrecen a cambio? Me piden primero que yo me pronuncie sobre la actual, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en cambiarla por una que es un X, una cosa que no, un enteleque que no conozco. Me parece que eso es bastante irresponsable desde ya. Sumado a lo que tú también dices, un poco esto fue negociado por una paz que no ha llegado, el desencuentro entre los chilenos es grave en este minuto, creo yo, hay mucha violencia, hay mucha descalificación, y es bien difícil que se vaya a llegar a una constitución razonable en esos términos, digamos, o bajo esos ánimos. Mira, yo partí un poco con esto de cuando me hablaban de esta nueva constitución, yo decía justamente lo que dices tú, compararlo con qué. ¿Cuáles son los beneficios económicos que nos trae una nueva constitución versus los costos? Que ya sabemos lo que se viene en costos, ya estamos pagando eso en salario, trabajo y un montón de otras cosas que se han venido demostrando. Por ejemplo, la industria del turismo en este minuto ha caído bastante. La última cifra pegó firme en un 5% en la caída con respecto al año pasado, la misma fecha. Así que son cosas que es difícil poder evaluarlo, y cuando tú no tienes con qué evaluar, tratas de ir a lo más parecido, y aquí no hay nada parecido, porque yo no sé cuáles son las cosas parecidas que podamos tener como constitución. No sé si sabes tú algo de otras constituciones en otros países. Bueno, lo que pasa es que los procesos constitucionales en general y es la, parece la norma marcada, y no ha sido diferente en nuestro país. Nosotros hemos tenido alrededor de 9 constituciones en nuestra historia. Todos han sido bajo procesos de profundas crisis. Esa es una realidad. No hay que esperar que una constitución nazca o surja de una circunstancia que no sea crisis. Yo creo que la diferencia de las crisis anteriores es que había dirección. O sea, se sabía hacia dónde se iba. Hoy día no sabemos. Sencillamente es esto que llaman la hoja en blanco. Más que una hoja en blanco, ¿no es cierto?, es un sin rumbo. No sabemos hacia dónde nos quieren llevar, no nos proponen cuál es la situación mejor que quiere existir. Obviamente toda obra humana, toda, incluida por supuesto la constitución, son todas perfectibles, y esta constitución nunca se ha negado que pueda ser mejorable. Por ejemplo, una de las cosas técnicas, pero que me parecen importantes decirla, esta constitución no tiene ninguna, la actual constitución, ninguna disposición que se llame pétrea, o sea, que sea imposible de modificar. Todas son susceptibles de modificación. Si el Congreso, el Ejecutivo, los políticos hubiesen querido, presentan una constitución de reemplazo dentro del mismo sistema y se tramita y se ve cuál es la mejor. No, aquí querían sacarlo del sistema, al parecer, que era lo que nos están proponiendo. Y dar vuelta unas normas de quórum, en el fondo. ¿Esto es lo que dicen echar la casa abajo? Bueno, claro. Yo creo que están poniendo aquí los bueyes delante de la carreta. Porque lo primero que hay que despejar, o sea, yo creo que no hay chileno alguno que no esté de acuerdo en mejorar. Por supuesto. O sea, nadie puede estar dispuesto a decir, no, mire, vayamos peor. No. Todos queremos ir mejor. Y para eso las modificaciones podían haberse planteado. Bueno, pues ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que nos falta? Fíjense que esta constitución, tú que eres economista, lo vas a entender muy bien, desde su dictación hasta la fecha, ha hecho que este país crezca en una época virtuosa de crecimiento, en un PIB de sobre el 1000%, en un ingreso per cápita corregido de más del 722%. No lo digo yo, no lo dicen cifras de ningún otro organismo que no sea el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional que se puede. O sea, no ha habido época más próspera en Chile, más grande que esa. No ha habido época en que no se ha disminuido la pobreza real, verdadera, más que bajo estas normas o estas reglas. Ahora, si estas reglas estaban equivocadas, díganos en qué. Díganos
qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que hay que... Yo creo que no hay nadie que se va a negar a ver que objetivamente algo se puede modificar para mejor y hacerlo. Bueno, como economista siempre lo que hacemos nosotros los economistas es tomar la situación actual, evaluarla versus una situación nueva. Y eso es lo que nos está ocurriendo en esta constitución. Nos están mandando mensajes, pero sigamos. Oye, cuéntame un poco. ¿Mensajes de amor? No. Yo me imagino que deben ser consultas del programa, porque son gente que nos está siguiendo. Está bien. Oye, la pregunta que te quiero hacer también es: ¿qué es lo que vislumbra tú un poco que lo que pasaría en una situación que llegara a no rechazarse esta constitución? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la mejor opción? Pues mucha gente me pregunta, pucha, ¿esto es una asamblea constituyente o como le llaman ahora que es una... ¿Cómo se llama? La convención mixta. Son las dos opciones que nos están dando. Cosa que si uno vota rechazo no la tiene. ¿Qué es lo que ves tú con respecto a esas diferencias que hay entre una asamblea constituyente y una convención mixta? Bueno, las diferencias están en que de alguna manera la convención mixta, y es lo que se ha dicho, recoge la institucionalidad que todavía estaría dentro de la constitución, porque a lo menos la mitad de sus integrantes estarían integrados o se integrarían desde el Congreso. No hay claridad respecto de los plazos y los tiempos, parece que ahí hay un problema grave, y además de las incompatibilidades que les deja a esos parlamentarios el poder reelegirse o no después de esa convención. Pero eso es un pelo de la cola. El punto está en que al no existir una regla clara, dicho de otra manera, si el apruebo gana, la constitución actual queda deslegitimada en el suelo. O sea, es una constitución que no vale nada. Y bajo esas reglas gobernar para alguien es muy difícil. Es decir, toda la institucionalidad queda de alguna manera contradicha. Y adicionalmente, con los componentes que hemos visto en el último tiempo de extrema violencia, de extrema polaridad entre los grupos, yo no veo la posibilidad de llegar a acuerdos respecto de normas que nos deban regir en materias tan sensibles como la propiedad, como funciones del Banco Central, como funciones de la Contraloría, como las propias funciones del Congreso o el Poder Judicial, que hoy día están claramente definidas. El problema va a estar en que aquí nos dicen, mire, las normas van a tener que acordarse por 2/3. Entonces, ergo, yo entiendo, yo bloqueo con 1/3. Y bastaría con ese 1/3 para bloquear las normas que hoy día tienen un éxito sin duda. ¿Quién va a decir que no queremos que el Banco Central no sea un botín de los políticos? Que no sea lo que era antes con inflaciones del 1000%, porque era cosa de echarle a la maquinita. O sea, queremos un Banco Central técnico y autónomo. Nos han dicho que eso es lo que no vamos a tener. O sea, ¿por qué echar ese riesgo hoy día bajo este sistema absurdo en el que nos han colocado? Entonces, yo creo que lo que se viene, lo que se vislumbra hacia adelante, si es el apruebo lo que gana y lo que están diciendo las encuestas, que no sé si será real, pero es lo que están diciendo, que sería lo... O sea, nos vamos a ir a muchos años de mucha incertidumbre y de mucha indefinición, lo que en materia de estabilidad económica es gravísimo. Sí, es gravísimo. Ahí pega bastante fuerte la estabilidad económica. Así es. Cuando no están las reglas claras, la inversión se va a cero. Bueno, y hoy día el empleo ya ha caído, o sea, lo estamos viendo en la realidad, la gente no va a invertir porque si no tiene reglas claras en que se le proteja su inversión mínimamente. Hay cosas técnicas mínimas que hoy día la gente no entiende, pero que sería bueno transmitirla. Una constitución es exitosa cuando rige y no se nota, que es lo que yo creo que ha pasado en los últimos años. No era tema la constitución, o sea, en la última elección un grupo político lo quiso colocar en el tapete, ¿no es cierto? Bueno, sacó el 0,2 entonces no era tema, nunca lo fue. Otra cosa son los abusos, son las dificultades que todos queremos cambiar, eso por de pronto, pero no pasa por lo que está en la constitución, sobre todo reglas tan básicas como, no sé, estoy pensando así en voz alta, el derecho de propiedad que la gente le ha costado ganarse, la propiedad privada que tiene, la casa que tiene,
hoy día está amparado por una norma y además con recursos específicos dentro de la Constitución para que no venga un burócrata o no venga el Estado a expropiársela de cualquier manera. Y si se la llega a expropiar, que le pague el dinero en dinero efectivo y al contado y el daño efectivamente causado. ¿Qué pasa si en la nueva Constitución nos dicen, mire, se va a expropiar, ya no va a estar en la ley la autoridad para expropiar, sino que va a estar en el burócrata de turno? ¿Y qué va a pasar si no se va a pagar al contado? ¿Y qué va a pasar si no se va a pagar sino que con bonos, como ocurrió en alguna época en este país? Entonces, la incertidumbre que puede generar esto en lo inmediato, en la realidad de los millones de chilenos que vivimos en este país, es gravísima, gravísima. Y todo por una aspiración o una entelequia, que vuelvo a decir, no la sabemos, desconocemos cuál es el texto, de qué se trata, qué es lo que nos proponen. Yo creo que es muy irresponsable en el camino que estamos en esas condiciones. Así parece. Parece que se nos complica harto desde el punto de vista económico, además que ahora viene el tema del coronavirus, que se nos viene encima, ¿eh? O sea, vamos a estar re complicados. Por lo menos este invierno, el principio de este invierno se va a ver complicado por el tema de la nueva Constitución y por el tema del coronavirus. Vamos a estar muy complicados. Hay una pregunta. Yo creo que una pregunta que deben hacer muy seguido en clase. ¿Cuál es la real diferencia, la referencia práctica que tenemos entre la Constitución actual, la de 1980, con la que había antes, que era la del 25? Me acuerdo que en el tiempo que yo estudié decían que las diferencias eran muy pocas. Es decir. Son pocas de un punto de vista político. Efectivamente, la nomenclatura política de Chile se modificó levemente, quizá volvió un poco un eje más hacia un campo más presidencial bajo la Constitución actual que lo que había antes. Se hicieron ciertos ajustes respecto, por ejemplo, de lo que serán las definiciones de ley. Hoy día son taxativas, antes eran abiertas, por decirlo de alguna manera. Antes cualquier parlamentario que señalara un proyecto de ley, no sé, es proyecto de ley o va a ser ley el regular la payaya, pasaba a ser ley y ya no se podía regular la payaya, sino. Hoy día la ley está definida en capítulo, ¿qué se entiende por ley? Y todo el resto queda entonces a las atribuciones de la autoridad política. Por decir una diferencia importante. Otra diferencia importante, por ejemplo, bajo la Constitución del 25, y esta es una de las razones de su colapso, por lo demás, en lo institucional, es que las órdenes de los tribunales de justicia para ser cumplidas pasaban por la autoridad política. Hoy día, la orden de un juez para hacer cumplir la justicia no pasa por la autoridad política, pasa directamente a lo que se llama la fuerza pública. ¿Y por qué digo que eso hizo colapsar? Porque resulta de que cuando la autoridad política no quería hacer cumplir las resoluciones judiciales, sencillamente no prestaba el auxilio de la fuerza pública. Y fue una de las razones por las cuales colapsó el sistema. Hoy día se independizó. Es decir, de alguna manera, bajo la Constitución actual, los poderes que estaban mucho más concentrados se democratizaron porque se fueron entregando o se fueron distribuyendo de mejor manera entre los actores políticos que la propia Constitución establecía. Se fueron definiendo de una mejor manera. Y eso se obtuvo gracias a la experiencia, porque la Constitución actual, no voy a decir que es una copia, pero sí tiene mucho de la Constitución del 25, mucho de la Constitución del 33, incluso de varios de los proyectos de constitución anteriores, las del 28, las del 26, las del 23 y algunos de los reglamentos constitucionales del 14 o del 11, etcétera. O sea, se recogió en esta la historia constitucional y se presentó un proyecto. Además, se realizó bajo estrictas normas de disciplina, yo diría académica, porque quienes realizaron la Constitución del 80 recogiendo toda esta historia constitucional la fueron haciendo en a lo menos 5 años y pasando por sedazo por una serie de organismos, pues aquí se habla mucho de la ilegitimidad porque venía del gobierno militar. La verdad de las cosas es que quienes integraban primero la primera comisión no eran personas necesariamente del gobierno militar. Estaba 2 miembros del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Evans y don Jaime y don el señor Silva Ascuñán.
había Jorge Ovalle, del Partido Radical. Además, claro, de Sergio Díez, que era del Partido Nacional de esa época, Jaime Guzmán, que era conservador, y Enrique Ortúzar, que era liberal, ex ministro de el presidente Alessandri. Gente toda con credibilidad académica, en primer lugar, pero también con diversidad política en ese minuto. Después pasó al Consejo de Estado. En el Consejo de Estado estaban ex ministros de la Corte Suprema, ex Contralor General de la República, ex presidentes de la República, habían dos. Fue invitado por de pronto Eduardo Frei Montalva y no quiso integrarse, pero estaba invitado para que pudiera conocer y votar, etcétera. Después se produjo una votación respecto de esa, que es la que se le llama ilegítima a esa votación. Pero después del año 89, o sea, 10 años después, que ya estaba rigiendo la Constitución del 80, se volvió a someter a plebiscito. Y se sometió a plebiscito bajo el padrón electoral del plebiscito que había el año 88 ganado el no, bajo el mismo padrón electoral. Y se modificó la Constitución porque el ministro Cáceres, con el entonces que iba a entrar como ministro de don Patricio Elwin, que era don Francisco Cumplido, acordaron reformas a la Constitución. Y la Constitución se volvió a votar y se obtuvo un 92% de aprobación en el año 89. Entonces, cuando se habla de la falta de legitimidad de la Constitución, se desconoce esta historia, o se quiere borrar o se tapa. Esa, por de pronto, desde sus inicios. Y después, con posterioridad, no hay que olvidar que bajo el amparo de la Constitución de 1980, vuelvo a decir, ganó el no, se determinó el itinerario del no, después ganó Patricio Elwin, después gobernó Eduardo Frei, después Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y bueno, la historia es hasta donde la conocemos, hasta ahora. Y bajo ese imperio de esas normas son las que han regido. Entonces, toda esta cosa de la ilegitimidad o si es una constitución radicalmente distinta a la constitución del 25, no es así. Es una constitución que perfeccionó nuestro sistema constitucional de entonces, que venía colapsado, venía arrastrándose con una serie de otras. Fíjate que una de las cosas que la gente no sabe, bajo el imperio de la constitución del 25 se decía que iban a existir los tribunales contenciosos administrativos, es decir, los tribunales para demandar al Estado. Nunca se dictaron. Nunca. ¿Qué hizo la constitución actual entonces frente a eso? Dijo, no, los tribunales ordinarios conocerán de estas demandas. Entonces se validó que se pudiese demandar también al Estado. Antes el Estado era irresponsable. Elementos en los cuales, evidentemente, era un Estado diferente, era una época distinta, pero terminó el desarrollo de la población no siendo interpretado por esa norma constitucional y, por tanto, esta otra constitución tuvo que entrar a restablecer esos órdenes y a interpretar correctamente esa situación. Es increíble la historia de esta constitución, ¿eh? Así es. No es algo simple, veo que hay mucho trabajo detrás de muchas personas importantes. Y democrática. Ah, y yo lo quiero reafirmar, porque cuando se dice, no, mire, viene del gobierno militar, otras personas hablan de la dictadura que se dictó bajo la amenaza. Todas las normas constitucionales en este país se han dictado en periodos de crisis, en periodos de dificultad respecto de lo que podía hoy día, ¿no es cierto?, conocerse como la vigencia de los derechos fundamentales. Siempre, siempre, siempre ha sido así. La Constitución del 33 lo fue, la del 25 también lo fue. La Constitución del 80 no cambió. Y hoy día, esta Constitución también va a ser, si es que llega a ser una nueva Constitución, se va a hablar de su falta de legitimidad justamente porque el compromiso de la paz no se obtuvo, porque los chilenos seguimos divididos, porque seguimos enfrentados, y probablemente porque de aquí en marzo, como ya se ha dicho, va a haber violencia. Entonces, díganme ustedes, ¿quién tira la primera piedra en esto? Si eso es lo absurdo. Yeah. Hay una pregunta y hay un mito que se escucha mucho en redes sociales, de que se quiere arreglar la salud, no se puede porque es inconstitucional. Que se han pedido muchas reformas en la salud, en la educación, en el poder judicial, en las jubilaciones, y se contesta que no, que estas reformas, estos cambios son inconstitucionales. ¿Eso es tan cierto o no? Yo no las he visto. Te lo digo con toda sinceridad. O sea, yo no veo dónde están los fallos del Tribunal Constitucional que respecto de proyectos de ley presentados en este sentido hayan sido modificados. ¿Hay alguien,
¿Hay algún proyecto referido a FONASA, por ejemplo, o a la administración de FONASA, a que mejore FONASA, a que se implementen nuevos recursos de FONASA, a que haya una mejor administración? Porque, digamos las cosas como son, el problema es en la salud pública, no en la salud privada. La gente que está en la salud privada está feliz. ¿Ah? La gente que está en la salud pública es la que tiene problemas. Yo me pregunto, ¿dónde está el proyecto que mejora efectivamente la salud pública, que ha sido impugnado al Tribunal Constitucional? Y que el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional eso. Eso es falso. Eso es parte de la mitología de este país. Lo mismo ocurre en las demás materias que tú me dices. Si quieren reformar el sistema AFP, lo pueden hacer perfectamente. No hay ningún problema. Ahora, lo que sí entendamos, que lo que no pueden tocar, si eso es lo que pretenden, ¿no es cierto?, son los derechos ahorrados por los chilenos en sus cuentas individuales. Porque eso sí está amparado por el derecho de propiedad. Eso es de propiedad de cada trabajador de Chile. Entonces, si nos quieren decir que el gran problema que tienen es porque quieren derogar la propiedad privada y hacerse de los bienes de las personas individuales, claro que van a chocar con la Constitución, porque hoy día la Constitución los defiende. En eso sí tienen razón. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Que me digan a mí, ¿dónde está el impedimento para que mejore, para que terminen los abusos en materia de agua, en materia de construcción, en materia de vivienda? ¿Dónde están los proyectos que han sido impedidos por el Tribunal Constitucional? Mira, aquí hay una cosa que no se ha dicho. El Tribunal Constitucional, cada vez que ha parado un proyecto, ha sido justamente en mérito de este sistema de controles que tiene toda democracia. Porque si nosotros decimos que no hay nadie sobre la ley, bueno, el Congreso tampoco está sobre la ley. Y alguien tiene que pararlo y decirle, señor, esto no se puede hacer por esta parte, o no de esta manera. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha hecho. Lo que pasa es que los políticos les molesta el Tribunal Constitucional porque los controla. A nadie que no controle no le molesta a su controlador. Pero eso es muy distinto a decir no queremos Tribunal Constitucional, porque entonces no vamos a tener quien controle a estos personajes. O sea, ¿dónde están? Vuelvo a decir, ¿dónde están los proyectos que terminan con los abusos en este país que no se han presentado? Esta es una responsabilidad directa y absoluta de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años. Desde el gobierno de Patricio Aylwin, al gobierno de Frei, al gobierno de Lago, al gobierno de Bachelet, al gobierno de Sebastián Piñera, Bachelet, y hoy día también del señor Piñera. ¿Dónde están los proyectos de él que modifican los problemas de los abusos? ¿Y dónde están esos proyectos que, según lo que dice la gente, estarían impedidos por la Constitución? Falso. Eso es una mentira de punta a cabo. A mí me hace sentido completamente, porque yo he tratado de buscar exactamente dónde están los problemas de los abusos, y eso un economista se puede dar cuenta. Se puede dar cuenta cuáles son los problemas, donde hay monopolios, que detrás hay una regulación mal hecha, donde la autoridad no controla. Ahí se producen los problemas, donde uno dice, esta empresa está abusando con uno. Y es exactamente en cosas que tiene que tomar injerencia el Poder Ejecutivo ahí. Absolutamente. Y el legislativo, para cambiarse, es que hay que cambiar una ley, que para eso están. La actividad reguladora del Estado debe ser mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora. Entendamos, no. Partimos este problema con todos los temas de los abusos y terminamos reformando la Constitución, y ningún tema de los abusos hoy día pasa por eso. Entonces, ¿en qué estamos? Es increíble este país. Chicos, vamos a hacer una pausa comercial. Sí. Vamos ahora con nuestros auspiciadores, que es la consulta de la Sofi, y un par de anuncios especiales acerca de los libros que estamos ofreciendo. La consulta de la Sofi, conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo, y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La Consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz.
Enclave Astral te ofrece un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto, del investigador OVNI y piloto de la Fuerza Aérea Chilena, Rodrigo Bravo. Una mirada a la historia de la ufología actual, que nació en el siglo XX con el avistamiento de Kenneth Arnold y esas naves que se movían como platillos rebotando en el agua. Encuentra esta imagen en nuestro sitio de Enclave Astral en Facebook y contesta la siguiente pregunta. ¿En qué año ocurrió el avistamiento de Kenneth Arnold con su descripción de platillos volantes? Recuerda además que el primer libro de Rodrigo Bravo, Ufología Aeronáutica, con un completo registro de avistamientos experimentados por pilotos y torres de control tanto en Chile como en varios lugares del mundo, está disponible para descargar gratuitamente por internet. Búscalo en Twitter con el hashtag Ufología Aeronáutica. Bueno, ahora veamos si hay... Veamos si hay... Bueno, veamos qué pasa con el tema de una nueva constitución. ¿Cómo se complica la cosa con esto de los quórum para aprobar los nuevos artículos que tendría? Mira, a ver, yo creo que es importante desmitificar lo primero que hay que hacer, que decir. Yo creo que de alguna manera ya se ha dicho, pero volvamos a decirlo. Bajo el sistema que tenía de reforma la propia constitución actual, no había ningún problema en modificar nada. Lo que sí es que había que alcanzar ciertos quórums, que parece que quienes quieren hacer todas estas modificaciones no llegaban a esos quórums. Entonces, yo creo que hay una sospecha de falta de espíritu democrático evidente en quienes aspiran en una modificación constitucional. Porque no es la modificación por sí, sino que era el sistema el que no les cuadraba, o ellos no llegaban. No tenían la suficiente fuerza en la población, ni habían alcanzado los quórums suficientes para modificar la constitución. Y como no lo tenían, entonces idearon este camino, yo digo, saliéndose por fuera. El camino alternativo. Que a mi juicio es un camino alternativo que se ha hecho en forma bastante espuria, porque ha sido bajo la amenaza de un revólver en la mesa, bajo la violencia, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, es importante tener en cuenta entonces que la Constitución tenía quórums para poder modificarse. Y eso es absolutamente normal. Lo tiene la Constitución española del 78, lo tiene la Constitución francesa del 58, lo tiene la Constitución alemana de Bonn del año 49. Fíjate que esa Constitución incluso tiene disposiciones pétreas. Es así. Nadie podría dudar que la Constitución Federal Alemana no es una república democrática, ¿no es cierto? Claro. Nadie podría decir que no lo es. Sin embargo, en esa Constitución hay normas que no se pueden modificar. No están susceptibles, cosa que en Chile no existen. Son las normas, por ejemplo, que dicen relación con la aspiración democrática. Es decir, como ellos estuvieron en el régimen nazi, no quieren volver a sistemas totalitarios. Entonces eso no se puede modificar, ni tampoco la aspiración de unir a las dos Alemanias. Eso en la Constitución del 49 estaba establecido. Entonces ahí se ve claramente que no había tal posibilidad de modificar. Eso no lo tiene la Constitución actual. Podía modificarlo como quisiera. Ya, chicos, vamos a un contacto telefónico ahora con Bias de para ver si podemos conectarnos ahora. ¿Aló? Hola, ¿nos escuchas, Bias? ¿Lo escuchan ustedes? Sí, caso, bajito, muy bajito, sí. Pero ¿se puede conversar? Intentémoslo. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Oye, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y por la paciencia. Y segundo, queríamos preguntarte varias cosas. Primero, bueno, tú estás obviamente en Estados Unidos y me imagino que el panorama se ve de manera diferente allá, porque no solamente estamos en un estallido, una crisis social en Chile, sino que, bueno, en varios países latinoamericanos. Esto comenzó en Venezuela hace un buen tiempo ya. Quería preguntarte cuál es tu punto de vista y cómo se ve la cosa desde allá. Bueno, primero aclarar que no estamos en una crisis, sino que estamos padeciendo un ataque terrorista de parte del castrocomunismo, que emana de Cuba, porque Cuba es quien se encarga de toda la inteligencia, para eso le pagan los demás países, y luego tiene a Maduro, que es el financista con el narcotráfico. Y bueno,
Ahora Maduro se quedó sin dinero porque el presidente Donald Trump está sancionando a todos sus aliados, como en estos días vimos que sancionaron a Rusia. Y así mismo, bueno, el presidente Trump mantiene relaciones ásperas con los iraníes, por ejemplo, que hay gran parte, los regímenes islámicos variados, todos estos grupos terroristas también son afines a Maduro, los chinos también, pero nadie quiere que se le ponga un cordón sanitario como se le está poniendo a Maduro en este momento. Entonces Maduro tiene dos problemas. Por un lado, y obviamente los problemas de Maduro nos afectan a nosotros, ya lo voy a explicar. Por un lado, Maduro no tiene plata del narcotráfico porque le están desmantelando su red internacional. Ya Europa sabe que el 70% de la droga que entra ya viene por Venezuela. Entonces eso se va a acabar en este momento. Y luego tiene, por otro lado, que el chorro de dinero legal de las inversiones que los rusos y los chinos pueden hacer en Venezuela, o rusos, chinos, iraníes, que tienen, todos están allá, bielorrusos, otros países exsoviéticos, y otros países que quieren hacer negocios con Venezuela sin escrúpulos, como lo hacen los europeos teniendo hoteles en Cuba, en Cuba, que es un país que se dedica a la prostitución infantil, por ejemplo, porque ese es el turismo que va allá, un turismo de prostitución infantil, como por ejemplo Rolando Jiménez, por poner un ejemplo de alguien chileno que recurre, es que frecuenta esos sitios. Entonces, el problema es ese, que tienes a Maduro sin dinero, por lo tanto tienes al terrorismo marxista, que arrancó muy bien en octubre, quemando el metro, pero que ya ahora no tiene dinero porque no lograron el objetivo. Y el objetivo de ellos era destituir a Piñera, y no lo lograron, a pesar de que Piñera sea un mequetrefe, de que sea un tipo que no tiene los pantalones, lo que sea que queramos decir, se mantuvo en el poder. Así que Piñera triunfó y el terrorismo marxista fracasó y está en bancarrota. Por eso Pamela Giles está en el Medio Oriente, porque Pamela Giles es de la escuela de Gaddafi, de inteligencia y de espía. Pamela Giles debería estar presa, porque ella es una gente que trabaja entrenada por otro país y que trabaja para otras personas fuera de Chile, o sea, otras nacionalidades, y además es diputada. Eso en un país normal no ocurre. ¿Y qué quiere decir esto? Que Chile no está actuando como un país normal, es un país donde hay una ausencia total, casi ya total y absoluta, del Estado de Derecho. ¿Por qué casi ya total y absoluta? Porque la Araucanía lleva años destruida e incendiada, porque incendiaron una pareja en la Araucanía, el matrimonio Luque, a Lucy y Macay, y los tipos hoy están casi libres. Entonces, eso en un país normal, pues, obviamente no se entiende. Pero por un lado positivo, en este momento la izquierda no tiene dinero y nadie les quiere dar armas tampoco, porque para eso están viajando, para conseguir dinero, porque ellos necesitan dinero para mantener su estilo de vida burgués comunista, y al mismo tiempo necesitan dinero para financiar el terrorismo marxista, que como todos bien ya sabemos, los cabros que están en la calle le financian copete, le financian droga y le financian los destrozos también. Por cada destrozo, 80 lucas, 100 lucas, depende de lo que destruya. Y que tienen manuales venidos de España, de Podemos, para la destrucción de la policía, que la policía española tiene un funcionamiento similar. Y bueno, las policías hoy en el mundo van cada vez teniendo más un comportamiento similar, ¿no? Por todo esto de la globalización y el globalismo, que son cosas distintas. Pero bueno, la cuestión es que usan estos manuales para saber cómo enfrentar, cómo agotar, cómo atacar a los carabineros de Chile. Entonces, pues, yo creo que, como dije al principio, para concluir, no estamos en una crisis social, estamos bajo ataque del comunismo, del castrocomunismo, que emana de Cuba. Hola, Jan, está aquí Tomás Bell, soy economista. Mira, te escuchaba tus palabras y realmente tienes mucha razón. Yo traté en algún minuto de evaluar cuánto le costaba esto a la insurgencia en costo, y estábamos hablando con un estimado bastante bajo de más de 2.000 millones de pesos mensuales. Ahí no hay presupuesto que resista eso, para poder mantener la insurgencia funcionando. Así que sí, tienen absurdo, mucha razón de eso. Es absurdo y no es rentable. Parece que no les salió muy rentable. Pero veo que ahora se viene marzo, tenemos algunos políticos buscando recursos afuera, por lo que he escuchado en algunas redes.
Así que estamos aquí esperando qué es lo que va a pasar en marzo, porque se dice que va a haber violencia, que se renueva, que va a ser peor que octubre, y como dices tú, ¿con qué plata lo van a hacer? ¿De dónde están sacando los recursos? Entiendo que el Estado chileno también financia muchas cosas que pueden llegar a los bolsillos de los insurgentes. Aquí claro, lamentablemente no se hace un buen control de los gastos del Estado. Hoy día el ministro Briones quiere un poco analizar bien en qué se está gastando para no tener que subir los impuestos, porque acá pasa algo y lo primero que se le echa mano es a los impuestos de la clase media, que se ponen con todo el gasto social aquí. No sé qué opinas tú, claro, Jorge. Sí, mira, yo encuentro muy valiosa lo que acabamos de escuchar, porque además viene de fuera. Creo que uno de los grandes problemas que uno siempre enfrenta cuando está en problema es cuando uno está inmerso, ¿no es cierto? Y no tiene esta perspectiva de mirarlo desde fuera. Y él ha hecho un análisis muy exhaustivo y muy preciso de la situación en la que él ve a Chile hoy día viviendo, y con mucha claridad y con mucha precisión tiene responsables muy determinados que a veces aquí en el país gente no los sabe identificar. Entonces, mi pregunta y comentario a la vez, pero pregunta en lo fundamental, es ¿cómo crees tú o cómo nos podrían colaborar más de poder hacer que la gente en Chile comprenda que estamos en una situación global? O sea, que esto que está pasando en Chile no es aislado, no fue un levantamiento espontáneo, no fue una situación en que efectivamente hay cosas, abusos, que siempre hay que mejorar en todo país, en toda situación, pero que este no es el camino y no le podemos hacer el juego a lo que tú has señalado. Te escucho. Mira, hay un efecto, este cáncer, porque esto es un cáncer, amigo mío, esto te va a matar, tarde o temprano. Esto es un cáncer mal curado. ¿Y cómo es el cáncer mal curado? Que tú, porque los cánceres se desarrollan por lo general en el ámbito que tú siempre has descuidado. Entonces, por ejemplo, el que come mal desarrolla cáncer de estómago. El que es colérico también podría desarrollar otro tipo de cáncer en el colon, y así pues todos los cánceres que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te curas mal el cáncer? Tú te haces la quimio, te operan y todo sale bien, pero tú no cambiaste tu hábito, tu comportamiento, no dejaste de ser colérico, no dejaste de comer mal, pues continuaste en el error. Y como buen cáncer va a volver a salir y va a ser peor que el anterior. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en efecto es global, pero no voy a en este momento a hablar global porque es muy grande. Vamos a hablar de la visión América, porque América es suficientemente grande para ejemplificarlo. Entonces tenemos a Cuba, que desde que Fidel Castro creó el Foro de Sao Paulo, que ahora se llama Grupo de Puebla, pues su objetivo era instaurar el comunismo, porque cae la Unión Soviética y al año siguiente surge este intento totalitario comunista, expansionista, imperialista de Fidel Castro, y tiene su éxito. Por eso Bachelet gobierna, Ricardo Lago, Lula da Silva, Dilma, Mujica, Tabaré, o sea, puedo nombrarlos a todos porque me sé todos los nombres, pero no lo voy a hacer porque son muchos. Entonces, bueno, toda esta gente gobierna, algunos con éxito logran lo que tenían que lograr, como Chávez, como Evo Morales, que eso es importante, porque al caer Evo Morales cayó el narcotráfico del sur, por lo tanto muchos políticos chilenos de la izquierda se quedaron sin dinero porque Evo Morales era su dealer, porque Evo Morales es socio de Maduro. Evo Morales ahora hoy está pidiendo, por favor devuélvanme Bolivia porque me quedé sin negocio. Entonces, esa es la realidad y el trasfondo de todo esto. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer que la gente se dé cuenta que en efecto hay un ataque de el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que emana de Cuba, porque Cuba es la cabeza, pero tiene apéndices? México es un apéndice del Grupo de Puebla, Nicaragua, Venezuela, y ahora quieren instaurarlo en Chile a través de la fuerza, a través del terrorismo. En Colombia hubo protestas, en Perú, en Ecuador,
Y en Argentina están gobernando los peronchos, que son aliados de esta gente, son parte del grupo de poder. Entonces, hay que darse cuenta del panorama, ¿no? Y toda esta gente que quiere, pero es que hay otra gente, ¿no? Esta gente como Macri, PPK y Piñera, ellos son lo mismo, porque ellos son aliados de la izquierda a través de las Naciones Unidas y a través del Nuevo Orden Mundial y de George Soros y la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. Open Society de John Soros. Entonces, ¿cómo es posible que estos que se digan que son contrarios a esto, al final se encuentren en las Naciones Unidas y nos meten todo lo que propone la izquierda, ideología del género, desconstrucción, odio a Carabineros, odio a Chile, odio a la historia propia, odio al nacionalismo, odio a todo lo propio, odio a la lengua castellana, odio a la religión católica, odio a Cristo, porque es puro odio, 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 odio a Occidente? Y bueno, y resulta que estos vienen y se lo aplauden y dicen que están en contra, pero la ministra de Educación aprueba todas las cosas que vienen de las Naciones Unidas. Y dicen que Silvia Rux es la que gobierna verdaderamente Chile. Entonces, ahí uno se da cuenta que aquí hay una, como suena, no es una conspiración. A mí me encantaría que esto fuera una conspiración. Pero si usted pone en Google Grupo de Puebla o Foro de Sao Pablo, le van a salir los partidos que son miembros. Y va a estar el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, Podemos, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto yo no lo estoy inventando. Y si usted busca la Open Society, ¿a quién le pasa plata? Se va a dar cuenta que le pasa plata al Frente Amplio, por ejemplo. O a las organizaciones aborteras. Porque todo esto está... Todo es una sola matriz y tiene un solo fin, que es un solo gobierno mundial socialista comunista, pues porque obviamente no es la gratis la ayuda que están recibiendo los comunistas. Y luego están los islámicos, que ellos con tal de destruir Occidente, pues se suman a cualquiera que nos esté destruyendo. Así que básicamente ese es el panorama. Es amplio, pero esa es la realidad. Oye, una pregunta, Jan, y con esto ya vamos cerrando y agradeciendo el contacto, y como dije, el contacto y la paciencia. Y a nosotros como ciudadanos, como habitantes, que estamos con nuestros impuestos financiando un punto y al otro, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cómo reaccionamos? Es decir, parece que por lo que dice Chile está aguantando, es decir... Bueno, como dije, lo importante ha sido este mes, febrero ha sido un mes exitoso porque ha habido la actuación de personas como mi querido amigo Sebastián Izquierdo, que han salido a la calle y se han defendido de los ataques de los marisaques de la primera línea, porque esa gente pues va y ataca, ahí vimos al móvil, organización, pues no sé, LGTB terrorista, no sé cómo llamarla, la T debe ser por terrorista, que golpearon a un anciano chileno porque el señor se estaba expresando, y ahí en el video sale Rolando Jiménez, y esos son los cabros del móvil, que son varones frente a un anciano chileno, pero frente a un hombre de verdad se asustan, las señoritas del móvil se asustan. Entonces, pero para golpear a un anciano sí son varoncitos. Entonces, a eso estamos sujetos. ¿Y qué es lo que hizo Sebastián Izquierdo? Pues agarró y puso en su sitio, y los de Capitalismo Revolucionario, y pusieron en su sitio a estos cabros que creen que pueden salir a sacarle la cresta a un señor mayor impunemente. ¿Y qué pasó con los primera línea marisaque? Fueron a correr, a meterse detrás de las botas de un carabinero de Chile que por favor los protegiera de los fachos culiados que los estaban pegando. Por favor, por favor. Entonces, ahí se cae todo el libreto de la izquierda, de que odian a los pagos, de que los pagos son malos. Entonces, ahí se cae todo. Porque primero, te das cuenta que los marisaques son cobardes. Segundo, le tienes que, cuando el pueblo chileno organizado sale y defiende Chile, esta gente va a salir corriendo a esconderse en la falda de Bergoglio y en las botas de carabineros de Chile. Porque yo le recuerdo además que fue la Iglesia Católica quien se encargó durante el gobierno militar de andar defendiendo a los terroristas comunistas, que decían que no eran terroristas. Entonces, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque ellos sí eran terroristas. Entonces, y no los estaban persiguiendo, ellos estaban haciendo atentados. Por eso había que detenerlos y arrestarlos. Y eso fue lo que hizo el general Pinochet. Bueno, una ilegal. Bueno, Jan, como dije, muchas gracias. Como dije, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por tu tiempo. Espero que podamos entrar en contacto. Ya se solucionaron los problemas técnicos. Y ojalá que podamos estar en contacto en futuras oportunidades. Pues muchas gracias. Ya, perfecto. Gracias.
gracias a ustedes. Estamos en contacto, gracias. Adiós. Gracias, Jan, muchas gracias por el contacto. Bueno, te damos las gracias por habernos invitado hoy día. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Explicarnos todo esto de la Constitución, que nosotros no somos constitucionalistas y no entendemos nada al respecto. Pero ha sido muy claro y espero que nuestro audio, o sea, a nuestra gente que nos escucha, que realmente le haya servido esto de tus palabras y le hayan llegado para que piensen, porque eso es lo que necesitamos, que piensen lo que están haciendo, cuáles son las alternativas que realmente nos va a servir y hacer crecer este país y desarrollar como lo que esperamos todos los chilenos. Así, así esperamos. Muchas gracias. Gonzalo es mi nombre. Gonzalo, muchas gracias, Gonzalo, por esto, y esperemos tener otro programa la próxima semana. Muy amable, Tomás, Jorge. Por supuesto, cuando ustedes quieran pueden venir acá a los estudios de Tu Zona X. Agradecerle, por supuesto, a Terrans la posibilidad de hacer el inicio y el cierre de este programa. Pero no se separen de nuestra sintonía, porque este día jueves se viene una programación muy, pero muy contundente. A continuación, ya en un ratito más, se viene LDP Magazine, un programa especial que vamos a tener el día de hoy. Después se viene Recordland, con todo el rock de una banda tributo a Deep Purple llamada Rock Púrpura. Y finalmente, Cultura Paranormal, para cerrar la parrilla del día de hoy. Ha sido un placer. Nos encontramos en una próxima edición de Enclave Astral. Hasta la próxima.